incluso hasta emergencia llevan por estas enfermedades, es el de la faringitis. Cuando viene con faringitis, los familiares o el niño no dice tengo faringitis. ¿Qué es lo que dice? Tengo dolor de garganta. Entonces, cuando hablamos de dolor en la garganta, se refiere a cualquier sensación dolorosa que está localizada en la faringe o también en la anatomía que está alrededor, porque el niño no sabe decir me duele allá adentro, la garganta dice me duele aquí, ¿verdad? O sea, no refiere todo. La faringitis, entonces puede ser un síntoma de un proceso y de una enfermedad que no va a afectar directamente a la faringe, ¿no? O a la orofaringe. Es por eso que lo tomamos como empezamos por hablar de lo que es el dolor de garganta. El dolor de garganta puede deberse a diferentes enfermedades: un absceso retrofaringeo, un absceso periamigdalino, una epiglotitis, una difteria. Cualquiera de estas enfermedades puede amenazar la vida del paciente. Es por eso que se debe abordar muy bien cuando un paciente o una mamá dice parece que le duele la garganta o el niño dice me duele la garganta. Hay que descartar que sea un absceso o por lo menos tratar de descartar que sea un absceso de retrofaringeo, un periamigdalino, una epiglotitis o una difteria, porque eso puede incluso llevar a la muerte del niño. Las diferencias o lo que nos ayuda a diferenciar el absceso retrofaringeo, principalmente en menores de 4 años, cursa con fiebre, dificultad para respirar y la ubicación a veces dificulta, o sea, la ubicación del absceso nos dificulta el poder observarlo al ver la garganta. Entonces muchas veces requiere imágenes. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos dudas, es mejor tomarle imágenes, principalmente tomografías, ahí donde se ven los abscesos para ver si es un absceso. Un absceso periamigdalino. Los abscesos periamigdalinos generalmente son complicaciones de una faringitis o una faringoamigdalitis. Es más común en los niños más grandes y en adolescentes. Y este sí se puede observar, porque se produce una protuberancia en la cara posterior del paladar blando, ¿no? Ese sí se puede ver al observar la garganta. La epiglotitis. La epiglotitis es mucho más rara desde que hay la vacuna para la influenza del tipo de hemófilis influenza tipo B. Se acompaña de estridor y babeo, ¿no? Porque los niños no pueden tragar la saliva por lo obstruido que está por la epiglotis aumentada de tamaño. Y la difteria es mortal, ¿no? Esta raras veces vamos a encontrar, caracteriza porque cuando vemos la garganta se ve una capa gruesa, una placa blanquecina gruesa y grande, ¿no? Que cubre toda la garganta. Y además produce adenopatías. Sin embargo, esas que hemos visto son raras, ¿no? Las más comunes, las causas más comunes de dolor de garganta, ¿cuáles son? Una, faringitis viral, pero también puede ser una faringitis bacteriana. El germen más frecuente es el estreptococo, por eso dice faringitis estreptococo. O también puede ser una mononucleosis infecciosa, ¿no? Estas son las causas más comunes. La faringitis viral es la más común. Es la causa más común de dolor de garganta. Puede ser causado por parainfluenza, sincicial respiratorio, virus de la influenza, los rinovirus, porque hemos visto que también pueden producir inflamación de la garganta, coronavirus. Y esto se acompaña con un cuadro leve de coriza y tos, es decir, un cuadro similar al resfrío común, ¿no? Los adenovirus, cuando producen faringitis, producen una fiebre alta con los ojos, las conjuntivas de los ojos hiperémicos. Y el Coxsackie, que es el que produce la herpangina y además también se inflama la garganta. La faringitis estreptocócica es causada por el estreptococo piógenes con mayor frecuencia, se acompaña de fiebre alta, las amígdalas, si es que hay amígdalas, si tiene amígdalas, pueden presentar exudado, ¿no? Como un poco de, se ve como pus ahí. Puede haber petequias en el paladar, puede haber ganglios cervicales aumentados de tamaño, dolorosos y sensibles. Y la mononucleosis infecciosa causada por el Epstein-Barr, fiebre, amigdalitis, adenopatías, hipertrofia amigdalar. Eso es más frecuente en los niños mayores de 4 años.
Entonces, esas son las causas de dolor de garganta. Las más comunes, la faringitis aguda, ¿no? Ya sea viral o bacteriana. Si hablamos de faringitis, tanto en niños como adolescentes, la faringitis es una enfermedad que causa una respuesta inflamatoria que puede variar. Desde una pequeña respuesta inflamatoria que produce congestión o hiperemia en la garganta, hasta la presencia de exudado, ¿no?, de pus dentro de la garganta. Como se ve acá, esta es una faringitis estreptocócica, ¿no?, con presencia de exudado. Etiología, hemos dicho, los virus, el estreptococo y la mononucleosis infecciosa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos un paciente con faringitis aguda? Lo más importante, saber el curso de la enfermedad para orientar al papá, indicar cuándo se debe revalorar al paciente y saber en qué momento dar antibióticos. El curso de la enfermedad. Este dura unos pocos días, 2 a 3 días, y luego mejora. ¿Cuándo le voy a decir que debemos verlo nuevamente? Si tiene dificultad para respirar, si no se puede hidratar bien el niño por el dolor, a veces no puede tragar, o si empeora el dolor o si persiste más de 3 días. Nuevamente, por eso cuando vemos un paciente con faringitis aguda, ¿qué le decimos? Vuelva en 2 a 3 días. En 2 a 3 días ya debería haber mejorado, ¿no? Y yo reevalúo el cuadro. ¿Cuándo voy a dar antibióticos y cuándo y por qué no darlos? No son útiles, obviamente, la faringitis viral, ¿no? Pueden estar asociados incluso con efectos adversos como la diarrea, por ejemplo, alergia y un aumento en la resistencia bacteriana, aparte de los gastos, ¿no? Solo dar antibióticos cuando sospechamos que se trata de una faringitis estreptocócica. Lo que sí es importante es manejar el dolor. Para eso están el ibuprofeno, el paracetamol, y contrario a lo que les decimos, ¿no?, a lo que pensamos, que no deben tomar cosas frías, eso es lo que les decimos. ¿Qué es lo que nos calma cuando hay una inflamación, cuando se golpean, cuando dan un puñete en el ojo, lo que sea? Hielo, ¿verdad? Eso ayuda en la inflamación, las cosas frías. Entonces es por eso que pueden comer postres fríos, helados, no es que van a empeorar con eso, ¿no? Incluso a algunos les calma, pero eso depende mucho del paciente. Hay algunos niños que les calma las cosas tibias, eso no quiere decir que les va a empeorar, porque ya está con medicación, pero a algunos les calma las cosas frías, entonces no tiene nada de malo que tomen o consuman cosas frías. Y obviamente los medicamentos como el ibuprofeno y el paracetamol, que son antiinflamatorios. Si vamos a utilizar otros medicamentos, no sé, en este caso podemos usar también anticonvulsivos, descongestionantes, etc. Siempre estos tienen que estar con receta médica, con dosis adecuada y que sean aprobados por la FDA, ¿no? O sea, no utilizar cosas que no sabemos, como por ejemplo, jamás voy a hacer una receta donde diga equinacea. Como médicos no podemos dar una receta porque no estamos seguros de su eficacia. No se ha demostrado con evidencia científica como médicos de que la equinacea previene el resfrío. ¿O qué más toma? Aloba, aloba. La vitamina C y el sulfato de zinc son los únicos que han demostrado que disminuyen la frecuencia en las infecciones respiratorias, pero bajas, ¿no? Se disminuye las bronquiolitis, etc. ¿Por qué? Porque ayudan como coenzimas, ¿no?, para el sistema inmunológico. Pero son los únicos dos. Y obviamente hay que tratar la causa que está produciendo la faringitis. En las infecciones virales, ¿cuándo vamos a utilizar antivirales? Si sospechamos que se trata de la influenza. Pero esto más que todo por evitar la propagación y el contagio.
Igual si es que tenemos o sospechamos que la garganta está inflamada por el herpes simple tipo 1, porque este se puede complicar con una encefalitis, por ejemplo. Y los demás no necesitan tratamiento antiviral. Las infecciones bacterianas, se debe dar el antibacteriano correcto si estamos sospechando de una faringitis bacteriana. Esto puede prevenir las complicaciones de las infecciones por estreptococo. Infecciones fúngicas también necesitan tratamiento, como el fluconazol. Cuando hay el muguet oral, la garganta también puede llegar a inflamarse, pero eso es más obvio el diagnóstico, ¿no?, del muguet oral, y sí necesita tratamiento con fluconazol. Medidas calmantes, le hemos dicho que la analgesia sistémica, como el paracetamol, el ibuprofeno, y si empeora o persiste el dolor, se debe hacer una reevaluación del paciente para ver si no se trata de otro cuadro. O si estábamos pensando que era viral, quizás es algo bacteriano, ¿no? Eso es en general el tratamiento de las faringitis. Principalmente, si se fija, eso ha sido más abocado por ejemplo, las virales, ¿no? Calmar los síntomas, educar al papá, etc. Ahora vamos a hablar de la amigdalitis o faringoamigdalitis estreptocócica. Esta es causada por el estreptococo del grupo A. Si hablamos de faringitis bacteriana, el germen más frecuente, la bacteria, es el estreptococo del grupo A, ¿no? Es el causante de las faringitis bacterianas en niños y adolescentes. Es un coco gram positivo, anaerobio facultativo, crece en cadenas y coloniza la piel y las mucosas. Por eso es el que causa, la causa más frecuente de faringitis. El 15 al 30% de los casos es en niños de 5 a 15 años. Esto es importante. ¿Por qué? Porque si yo veo una faringitis en un niño mayor de 4 años, casi de 5 años para arriba, ya tengo que pensar o sospechar de una faringitis estreptocócica. No es lo mismo que un lactante, que un bebé pequeño, un niño de 6 meses, de 1 año y 8 meses, 2 años. En ellos es más frecuente las virales. Pero una vez que pasan los 4 años, ya debemos sospechar en infecciones bacterianas como causa de faringitis, ¿no? Y más todavía en época de invierno e inicio de la primavera, donde se producen el 35 al 40% de los casos. Las características. En los niños mayores de 3 años, el inicio es abrupto. ¿Qué quiere decir? Estaba bien ayer y hoy en la mañana está con fiebre, está con dolor. O sea, no es progresivo, ¿no? Es abrupto. Hay fiebre, la fiebre se acompaña de cefalea. Puede haber dolor abdominal, náuseas, vómitos. Eso también es muy frecuente. A veces se confunde una faringitis con una diarrea o una parasitosis, les piden copro, etc., sin haberles revisado la garganta, y lo único que tienen es una faringitis bacteriana. ¿Cómo se ve la garganta? Vean, estas por ejemplo son las petequias, acá no hay exudado, ¿no?, pero hay un eritema marcado y acá sí hay presencia de exudado. El exudado puede estar presente, pueden haber las amígdalas hipertróficas eritematosas, como se ven acá, puede haber adenopatías cervicales que duelen, las petequias en el paladar, incluso la úvula está inflamada, y a veces se puede acompañar incluso de un rash que puede ser de forma de tipo escarlatiforme, ¿no? O sea, un rash que se encuentra en todo el cuerpo y solo respeta alrededor de la boca, de la nariz, de los ojos, y se vuelve más rojo en los pliegues, ¿no? Hay un eritema a nivel de los pliegues, tanto de los codos como de las ingles. En los niños más pequeños, menores de 3 años, son síntomas más atípicos, o sea, más, no son como los que hemos visto, ¿no? No tienen ese inicio abrupto, ese malestar. Pueden tener, vean, congestión nasal, secreción nasal, fiebre leve, adenopatías, y esto, si se dan cuenta, se parece a un resfrío, ¿no? Por eso hay que revisar bien la garganta. Y en los niños menores de 1 año, los más pequeños, es muy frecuente que rechacen el alimento por el dolor. La fiebre es de menor grado
y los niños están como dormidos, como adormilados. Hay confusión o actividad. El diagnóstico clínico, ¿no? Del 5 al 21% de los casos es en niños grandes. ¿Y por qué? Porque somos portadores asintomáticos del estreptococo. Se puede hacer una prueba rápida, ¿no? Se puede pedir un antígeno, que puede, o sea, una prueba rápida buscando el antígeno del estreptococo. Esto siempre y cuando haya disponibilidad y tengan el dinero. En Bolivia, por ejemplo, la mayoría de los hospitales, o casi ninguno, tiene la prueba del antígeno, ¿no? La prueba rápida. Y el cultivo, que sería lo ideal, ¿no? Cultivar y demostrar que en una faringe congestiva o con bueno, también es exudado, no hay duda, pero en una faringe congestiva le hago un cultivo y demuestro la presencia del estreptococo. Ahí sería lo ideal iniciar antibiótico. Pero ¿cuánto tarda un cultivo? Tres días. ¿Saben el costo? No es muy caro, pero hay gente que no tiene ni para eso. Más los medicamentos, menos todavía. Entonces, esto sería lo ideal, obviamente, iniciar antibiótico con evidencia del germen, pero la mayoría de las veces no es factible. Si yo le digo a la mamá cuando venga al consultorio, hágale un cultivo, hágale un antígeno para una faringitis, ya no va a regresar nunca más, porque va a irse al lado y al lado le van a dar el antibiótico, y lo más probable es que así se cure. Entonces, pero yo les tengo que enseñar que esto debería ser lo ideal, demostrar el gen. ¿Qué complicaciones tiene la faringitis estreptocócica? Complicaciones supurativas y no supurativas. ¿Cuáles son las supurativas? ¿Hacia dónde puede ir la pero te estás viendo demasiado. Otra cosa más común todavía. Otitis. Otitis. Luego. Está siendo muy. Otitis, los abscesos, sinusitis, meningitis, ¿no? En los más comunes, otitis y sinusitis. Pero también se pueden producir abscesos e incluso llegar a una meningitis. ¿Y cuáles son las no supurativas por las que les damos tratamiento? La escarlatina es un cuadro aparte, producido por el estreptococo del grupo A. Es una complicación. ¿Cuáles son las complicaciones del estreptococo del grupo A? No a mis alumnos, les he dado la clase del estreptococo del grupo A y les he dicho cuáles son las dos complicaciones a largo plazo. Artritis reumatoide, glomerulonefritis postestreptocócica y la otra, la artritis reactiva o fiebre reumática, ¿no? Esas son las dos complicaciones de la infección por estreptococo del grupo A, ¿no? Por lo que la mayoría de las veces nos guiamos por eso para darles el tratamiento, para evitar estas complicaciones a futuro. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Por qué? ¿Por qué amoxicilina? ¿Por qué? Sí, perfecto. Después, ¿y por qué no amoxicilina con IBL? IBL es inhibidor de beta-lactamasa. Porque los estreptococos nunca van a producir beta-lactamasa. Ideal, las penicilinas. Es el tratamiento de elección. La amoxicilina a dosis estándar, en pacientes que tienen antecedentes de fiebre reumática, puede ser amoxicilina, penicilina benzatínica, intramuscular. El tratamiento de 7 a 10 días. Este tratamiento tiene una mejor tasa de erradicación del estreptococo para evitar las complicaciones futuras. Otra alternativa, que no sean las penicilinas. ¿Otra?
macrólidos, cefalosporinas, clindamicina, macrólidos, o vancomicina. En las reacciones alérgicas leves, o sea, cuando les dicen que, o a ustedes, que les salen rash, granitos, etcétera, se puede dar como opción una cefalosporina, porque son reacciones leves, ¿no? Mediadas por IgE. Reacciones posiblemente mediadas por IgE, todavía se pueden utilizar cefalosporinas, incluso de segunda generación. Pero cuando ya tenemos la certeza de que hay reacción mediada por IgE, que es la anafilaxia o angioedemas, macrólidos, o sea, algo totalmente diferente a un metalactam, ¿no? Por eso es que a veces los, no solo las mamás, los adultos dicen, ay, soy alérgico a la penicilina, pero lo único que le sale son 3 gramos, ¿no? Eso no es una alergia grave, es una alergia que se puede tolerar, y en vez de darle otro medicamento, pueden tomar una cefalosporina que no produce ningún daño. Y el tratamiento complementario, descanso, líquidos, evitar el humo del cigarro, que son los irritantes respiratorios, dieta, lo del acetaminofeno, ¿no? Y no dar corticoides sistémicos, por favor. Cuando escucho especialmente en los adultos, ay, me duele la garganta, me he hecho poner dexametasona. Eso no existe. ¿Cuándo se da dexametasona? ¿Cuál? Una neumonía fuerte por COVID también se da. Se da. Sí. Pero una neumonía normal no se da. Esa metazón. ¿Qué hace el corticoide? Inhibe o produce inmunodeficiencia. Disminuye a la respuesta inmune. Entonces, eso no beneficia en nada a muchos cuadros. Cuando el beneficio es mayor que el riesgo sí se puede utilizar, por ejemplo, en la laringitis. Los niños, o las personas que ya no tienen voz, ¿no? O los niños, en los niños es peor, los niños a veces se les tapa tanto que no pueden ni respirar, no están. En ellos sí, ¿por qué? Porque no me importa mucho el sistema inmune, es lo que me importa es liberar esa inflamación, ¿no? Bajar la inflamación, pero no para una faringitis. Nunca utilicen corticoide en una faringitis. ¿Tienen dudas? ¿Tienen preguntas? ¿No? Espero que no, porque todo esto va a estar a su examen. ¿Cuál parte dice el examen? Hasta este tema, faringitis, entra al examen. Ya. Este es el último tema, creo que son 8. Algo así, ¿no?